Muy buenas tardes, amigos. Tengan todos ustedes. Una vez más, estamos aquí con el programa Gente de Talento. Hoy tenemos a una persona que ustedes van a conocer y creo que pues va a ser de mucho grado para todos ustedes. Pero antes tenemos que agradecer a Mueblería Eduardo Vargas, que pues, es uno de nuestros patrocinadores. También a Creaciones Nani, a Fusion Racing Car, que hoy va a ser la rifa de la alarma que tenemos. Así es que ahora en el transcurso del programa vamos a estar nosotros rifando la alarma y va a haber un feliz ganador. De hoy en 8 vamos a empezar mes, también vamos a empezar una nueva promoción que por ahí les tenemos una sorpresa para todos ustedes. Recuerden que pueden mandar sus mensajes a teléfono 8304-9393, que es el teléfono del canal Altavisión. Ahí puede enviar sus mensajes y ya estaría participando de la rifa que iniciamos la próxima semana y que vamos a estar anunciando próximamente. También en nuestro Facebook, canal Altavisión, o escribirnos a nuestra página www.canalaltavisión.com. Así es que esperamos sus reportes y participe también de una vez por todas de las rifas que vamos a tener para el mes de mayo, porque ya este es el último programa del mes de abril. Creo que nos queda uno más todavía, así es que la otra semana vamos a arrancar con una nueva promoción. Así es que yo no lo voy a hacer esperar más con para presentarles el talento de esta noche. Así es que los dejamos con esto. Basta recorrer las páginas de un diario o revisar un programa deportivo que a diario vemos o escuchamos y nos damos cuenta que existe una atleta que en todo Costa Rica se conoce y es reconocida. Prueba de ello es que en el año 2004 fue declarada como la mejor novata del año. En el año 2006 se le declaró como mejor atleta. Repitiendo ese honor en este 2014 con el premio Colibrí a la mejor atleta del año en balonmano. Merecimiento que con orgullo luce nuestro talento del día de hoy. ¿Sabía usted que cuando se topa por la calle esta humilde, callada e inteligente joven está al frente de la mejor atleta nacional de balonmano? Ahora volvamos a la intimidad de la vida de esta excelente atleta, ya que con gran naturalidad, después de una larga semana de estudios, entrenamientos y trabajos, llega a su casa los fines de semana. Thank you.
donde aprovecha muy bien su tiempo haciendo una de sus grandes pasiones, cocinar. Luego de unos deliciosos bocadillos y de compartir con sus sobrinos, padres y hermanos, su responsabilidad la hace regresar a sus libros para seguir con su profesión, que a la fecha de este programa ya debe lucir muy orgullosamente su título de licenciada en fisioterapia. Seguimos su rutina y la encontramos un sábado cumpliendo con sus entrenamientos en el Gimnasio Nacional. Esta es Evelyn Blanco Méndez, una joven talentosa que nos enorgullece presentar en nuestro programa Gente de Talento. Como hemos visto, hoy tenemos a una persona que verdaderamente nos ha impresionado. Es Evelyn, bienvenida a este estudio, al Canal 93. Está usted en toda la zona de Los Santos, en la zona de Caraíres y un poquito más allá, hasta Guayabo de Mora, así es que todos ellos tenemos muchos seguidores de parte de todas estas comunidades y le damos la más cordial bienvenida. Muchas gracias por invitarme y a todos que pasen una linda noche. Evelyn, sinceramente le digo que pues a nosotros nos impresionó todo lo que conocimos de usted, ¿verdad? Porque de veras, ciertamente muchas veces, como dice el video, muchas veces nosotros la hemos visto y nos la hemos topado, pero no sabíamos todo lo que usted ha logrado y esto es parte de lo que el programa quiere también, ¿verdad? Dar a conocer el talento que está en las comunidades, en todas estas comunidades que le he mencionado y que poco a poco van a estar pasando por aquí como está usted hoy. Pero vamos a entrar un poquito en materia porque el tiempo también nos apremia. Y yo quisiera como que usted nos contara, bueno, ¿quién es Evelyn Blanco? ¿Quién es Evelyn Blanco? Bueno, soy una persona muy normal, apasionada por lo que hace, que ama a su familia y ama a la zona de Los Santos también. Bueno, por lo que estoy aquí, soy jugadora de balonmano de Tarrazú y de la Selección Nacional. Y me encanta hacerlo, o sea, tengo mucho tiempo estar en esto y espero seguir aportando un poco más en este campo el tiempo que me permita. Evelyn, ¿qué es profesionalmente usted? Pues vimos que ya sacó una licenciatura, háblanos de esa profesión. Sí, acabo de graduarme. La semana pasada me gradué de licenciatura en terapia física de la Universidad de Costa Rica. Duré como mucho haciendo mi tesis, pero ya finalmente pude terminarla. Y no, muy contenta, esperando poder incorporarme al colegio para ya poder ejercer de la mejor manera. ¿Cuál fue el tema de la tesis que usted escogió? Lo hice junto con otra compañera. Lo hicimos en lo que es Recope, sobre alteraciones musculoesqueléticas que tienen los empleados de la refinadora, producto de las labores que hacen. ¿Y entonces, cómo evaluarlos para ver qué? ¿Cómo se encontraba en ese momento, si tenía alguna lesión o no, y cuál era qué se lo había producido y ver la manera en que se podía ayudar para minimizar estas. ¿Qué encontró? Que todo estaba muy mal. No, es una población como que está en riesgo porque es un trabajo muy, muy específico. En Costa Rica solamente está esa empresa de ese tipo, entonces... Uh-huh. Hay labores que son muy específicas y que no pueden hacerla de otra manera, digamos, por más que se traten de cuidar o de hacerlo, o sea, de la mejor manera, no se puede porque la labor así lo demanda, entonces es un poco complicado para lo que es la prevención.
Profesionalmente, ¿cuáles son las expectativas que usted tiene? Cuéntenos. Bueno, ya el primer paso es este, hacer lo que es la incorporación en el colegio de terapeutas. Y tengo que definir aún en qué campo quiero especializarme porque la terapia abarca muchas ramas, entonces Es aún correcto. no encuentro así como lo que me gusta mucho todo, entonces no sé como algo tan específico de qué quiero todavía. No, primero es comenzar a trabajar por mi cuenta, a ver cómo me monto mi propio consultorio o buscar algún trabajo en algún otro lugar. Sí, porque generalmente, pues, todas las profesiones, cuando uno se gradúa, son muy generales. Sin embargo, pues, sí es bueno buscar una Específica, ajá. especialización. Ahí vamos a esperar entonces a ver, Sí. para ver que ojalá que, pues, ojalá que no tengamos que usar los servicios suyos, porque si los usamos es porque estamos mal, ¿verdad? Pero, No, también abarca mucho lo que es la prevención, ah, ok. entonces sí se puede Excelente. ayudar en ese sentido. Claro. Bueno, vamos a estar hablando después. ¿Qué hace usted en el tiempo libre? Bueno, ya nos dijo que estudiaba, pero Sí, aparte de ahora entrenar y estudiar, ¿qué hace? acabo de terminar terapia, pero ahora también entré a otra carrera, educación especial. Entonces, bueno, como acabo de terminar la semana pasada, me gradué, entonces el tiempo libre acaba como de comenzar. Bueno, matriculé dos cursos en lo que es educación especial, entonces por ahora estoy yendo a la U otra vez y entrenando y esperando hacer el curso de ética para ya lo que es la incorporación y luego buscar el trabajo. ¿Tiene alguna relación la fisioterapia ¿Con la y educación con la especial? educación especial? Sí, claro que sí. En la educación especial lo que trata es, ¿verdad?, de dar una ayuda a las personas que tienen algún tipo de discapacidad o algo así. Y la terapia también está muy relacionada con eso, con la discapacidad. A mí me encanta mucho lo que son los niños. Y el tiempo que hice práctica en la Centeno Well me encantó. Entonces decidí también estudiar educación especial para complementar lo que es la terapia. Porque sé cosas del tratamiento para niños, pero a veces era muy difícil como entender las necesidades que ellos tenían porque no estaba capacitada en ese campo de lo que es la educación o conocer más acerca de las necesidades que ellos tienen. Y hay que tomar en cuenta que es una población muy vulnerable y algunas veces hasta marginada, ¿verdad? Sí. Entonces, pues qué bueno que a usted esa práctica también la marcó por ese lado, ¿verdad? Y que pues nos ayude a este tipo de población, porque también no estamos exentos de que hoy estamos bien, mañana no sabemos qué va a pasar. Y pues ojalá que haya muchos de estos profesionales, pero dígame una cosa, ¿piensa usted profesionalmente quedarse aquí en la zona de Los Santos, quedarse en San José? ¿A dónde se proyecta o a dónde se ve usted? En este momento no lo sé, sé que lo primero que ocupo es tener un trabajo fijo, no me importa dónde sea. Si es aquí, pues muy bien, y si es San José también, o sea, los dos lugares. No tengo problema de estar en cualquiera de los dos lugares. Sí me gustaría estar aquí en lo que es mi casa y mi pueblo, pero si se presenta la oportunidad en otro lugar, tendría que tomarla. ¿Qué han pensado sus papás de la profesión que usted tiene, tanto en la parte deportiva como en la parte profesional? Bueno, ellos siempre me han apoyado en todo lo que yo he necesitado. Entonces, desde el momento en que decidí jugar y hacer todas las actividades que hago y estudiar, siempre me han apoyado. Sin ellos no hubiese podido hacer nada de lo que he hecho hasta ahora. Porque ha sido tanto apoyo, o sea, de la familia, apoyo económico, o sea, apoyo en todo sentido. Entonces, sin ellos no podría hacer nada de lo que he hecho ni de lo que hago. ¿Cuántos hermanos son ustedes, Evelyn? Yo tengo cinco hermanos, no, seis hermanos. Sí. Bueno, tamaño poco. Sí. Ya Somos cuesta, cuatro en mi casa. ya cuesta también conseguir familias, bueno, tan grandes, porque en realidad ahora la tendencia es otra, ¿verdad? Pero Sí. bueno, qué bueno también. Sí, es muy bonito, la verdad, tener tantos hermanos. Usted es muy joven todavía y como deportista también, ¿cómo ve la juventud actualmente? ¿Usted cree que ellos tienen opciones también de practicar un deporte
o está muy limitado en, sobre todo en el área rural? No, yo creo que limitaciones no hay. O sea, las limitaciones las pone uno mismo. Entonces, cualquier persona que quiera practicar un deporte tiene la posibilidad de hacerlo. El problema es que tal vez desde niño no se les inculca lo que es esa experiencia, inculcarles lo que es la responsabilidad y esas cosas que ya cuando uno está grande tal vez es más difícil adquirirlas porque ya se interesa por otras cosas, pero si desde uno pequeño lo meten en actividades de lo que sea, artísticas, deportivas u otra cosa, y van a hacer la semilla y cada quien va a buscar lo que quiere. Pues aquí hay, pues como a lo que se refiere usted, interpreto, es algunas veces la falta de apoyo de los mismos padres de familia hacia Sí. los muchachos, ¿verdad? Porque algunas veces un padre de familia quiere que su hijo o su hija practique un deporte. Lo vemos ahora con el fútbol femenino, ¿verdad? Que pues ha sido todo una lucha para que se reconozca y gracias a que se vino, a que se trajo el mundial, Mundial. pues se ve diferente un poquito ahora el fútbol, pero antes ver a una chiquita jugando fútbol con chiquitos, pues era como mal visto, Sí, ¿verdad? Tal era un vez qué dicha que estereotipo. va. Mire, aquí en el set tenemos una serie de medallas que usted se ha ganado, pero no pudimos ponerlas todas, sinceramente no pudimos. Así es que vamos a ir a un corte comercial y luego regresamos para seguir conversando con Evelyn Blanco, la joven talento que tenemos hoy en su programa Gente de Talento. Bueno, continuamos con el programa Gente de Talento, hoy con la presencia de la señorita Evelyn Blanco Méndez, que nos acompaña. Pero también hoy tenemos a otra persona que ha sido también un artífice tanto para en la vida de Evelyn como en el deporte de la zona de Los Santos. Específicamente, específicamente en San Marcos de Tarrazú, me refiero al señor Oldemar Quesada. Don Oldemar es una persona extremadamente accesible, siempre que la hemos conocido, la hemos visto trabajando sin poses, con una gran dedicación, cosa que cuesta mucho ver en los profesionales de hoy en día. Por eso yo he querido que también acompañe hoy a la señorita Evelyn Blanco, porque a mí me parece que también tiene que haber gente en las comunidades que rescate los talentos, que les dé la oportunidad, que sea fuerte, porque la verdad que don Waldemar siempre se ha caracterizado por un carácter bastante fuerte, pero que a uno le llama muchísimo la atención ver que a pesar de que tiene su carácter, los atletas y las atletas siempre lo respetan mucho y lo quieren mucho. Eso es lo que yo he percibido. Así es que, buenas noches, don Waldemar. ¿Cómo está? Buenas noches, Guillermo, y buenas noches a los televidentes de Televisión de Altura de Los Santos. Es un placer estar con usted acá y acompañando a Evelyn, que ya recuerdo que son bastantes años que tiene también en mano, que estamos ahí, está conmigo, ¿verdad? Y entonces, muy contento de los logros de ella y de los logros que se ha tenido aquí a nivel de cantón y a nivel de país. ¿Qué piensa usted de Evelyn? Bueno, yo pienso que ella es una joven, una muchacha que desde un principio ha sido muy disciplinada, que ha tenido claro los pasos a seguir. Todo eso pues ha sido importante para que ella triunfe. Y recuerdo desde un principio cuando se inició en esto. Creo que tenía como 8 o 9 años por ahí. Empezamos, ¿verdad? El problema, se inició de portera, ¿verdad? En balonmano, Bueno, es que ¿verdad? ahí por ahí hay una también hay una herencia. El papá de Evelyn, que yo siempre lo conocí, a Carlos, don Carlos, pues lo conocí siempre en fútbol,
como portero y fue portero de las selecciones de aquí de Tarrazú y de muchos equipos con donde él participó, que siempre pues lo hizo siempre con muy buen suceso. Incluso el día que fuimos a la casa, por ahí estuvimos viendo algunos de los trofeos que él tiene. Pero el demás, yo voy a apartarme un momentito porque yo quiero aprovechar la experiencia que usted ha tenido también, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional, ¿verdad? Usted como entrenador de selecciones nacionales, porque ahora para los Juegos Centroamericanos usted fue asistente de entrenador ahí donde estuvo Evelyn también. Pero cuéntenos un poquito tal vez, ¿cómo es el ambiente competitivo? ¿Cómo son los camerinos a esas instancias, a esos niveles? Bueno, a esos niveles en realidad se necesita mucha disciplina, se necesita mucho trabajo, se necesita mucha concentración. Principalmente cuando se está a nivel de selección, es un trabajo fuerte donde prácticamente hay que olvidarse del mundo exterior. Se necesita mucha concentración, se necesita, porque todo eso cuenta, ¿verdad? Hay que estar pendientes en estos casos de cómo está la dormida, cómo está la alimentación, cómo está el sueño, todo de los participantes, porque todo eso, cualquier detalle incluye, inclusive lo que es, digamos, la que es la relajación del atleta después de un partido, que si están lesionados, si se cuenta con un equipo de rehabilitación. Todo eso antes no se tomaba en cuenta. Pero ahora, digamos, contar con un fisioterapeuta, en el caso del balonmano y cualquier otro deporte, es fundamental, ¿verdad?, para la recuperación de los atletas. Pero ¿cómo es el ambiente de un camerino? O sea, sabemos que existe mucha competencia entre los muchachos o muchachas que están ahí, pero podríamos decir o podríamos pensar que se puede sentir cierto ácido a veces o todo es como quien dice, pellizquito en nalga o algo así, ¿no? Bueno, se supone que si se hace un trabajo correcto por parte, digamos, del cuerpo técnico, en este caso, digamos, de los entrenadores, el equipo debe tener un objetivo. Y el objetivo es que el logro es en conjunto. Pero, como en todo caso, a veces en muy pocas ocasiones, pues sí hay pequeños roces, ¿verdad?, que hay que tratar de solucionar y sacar. De ahí que últimamente, pues trabajamos también en la parte psicológica. Inclusive ahora para los centroamericanos se contó con el apoyo de una psicóloga, en gran parte, digamos, del periodo de preparatorio y en los partidos, digamos, ya propiamente dicho, en la final. Con su experiencia, ¿hay corrupción en balonmano? Bueno, yo pienso que no hablemos de corrupción. Yo puedo hablar así, a forma personal, si hay argollas, hay ciertas argollas que han traído algún tipo de problema, que vamos a tratar de solucionarlas. En el caso mío, yo he tenido algunos encontronazos, y no quiero decir, digamos, que no los he dicho, la gente sabe, pero sí hay algunas cuestiones que se dan, porque principalmente uno que conoce un poco del deporte, cuando hay una selección, ya sea mayor o sea o masculina o femenina, a veces se da cuenta que se están dejando por fuera ciertos elementos que son importantes para, digamos, para el juego. Lo que pasa es que es como todo. Lo que a mí también me parece argolla, puede ser que a otros no le parece, ¿verdad? Sí, Eso va a depender, digamos, de la percepción que se tenga. que se tenga. Yo creo que por ahí tenemos unas fotos donde usted participó. Ahí está con la. ¿Ese qué es, Valdemar? Tarrazú. La selección. No, eso No, es es Tarrazú. Tarrazú. Ahí está Tarrazú. Porque Tarrazú también, bajo su mando, ¿cuántas veces ha sido campeón nacional a nivel? Bueno, Bueno, campeón nacional. ahí llevamos 3 veces campeones seguidas. Habíamos hecho anteriormente, hemos ganado un torneo de Copa. Subcampeón hemos sido bastantes veces, porque anteriormente el equipo a vencer
era el equipo Bayer, que era el equipo que tenía todas las seleccionadas. En este caso, en este momento es el equipo a vencer a nivel nacional, el equipo de Tarrazú, por lo mismo, porque se cuenta con una gran base. Yo podría decir así, sin que me se malinterprete, que si no están los jugadores de Tarrazú, no habría selección nacional. ¿Cuántas hay en la selección? ¿Cuántas muchachas hay en la selección del equipo de Tarrazú en la selección nacional? ¿Cuántos años tengo en Twitter? Como ocho. Hay como ocho. Por cierto, ayer andábamos haciendo anoche, que regresamos hoy, andábamos haciendo un fogueo contra ellas, el equipo, el otro equipo, el masculino, porque yo no solo femenino tengo, yo tengo equipo Revolution, y ya tengo como 3, 4 años de estar con ellos, haciendo un fogueo con la selección femenina. Es un equipo también que, y ahí estamos. En este momento la ventaja que se tiene es que al desaparecer un equipo que se llama Tres Ríos, que tenía, o sea, Tres Ríos tiene mucha, mucha trayectoria a nivel nacional en masculino. Entonces muchos jugadores ya quieren jugar con el equipo Revolution. Y adquirimos dos jugadores que nos están ayudando bastante. Pero sí, en lo que es femenino, Tarrazú aporta la mayoría de jugadoras. Y Bueno, por ahí estamos viendo algunas de ellas que estaban entrenando el día que fuimos al Gimnasio Nacional. Ahí, NECA, bueno, perdón, Aldemar, porque No nosotros lo conocemos siempre como se NECA, preocupe. y creo que todo el mundo, como lo conoce usted, es como NECA. No sé por qué le dicen así, pero. Ok, Aldemar, ¿por qué generalmente el balonmano femenino se proyecta más, tanto a nivel nacional como internacional, hablamos de Costa Rica, que el balonmano masculino? Yo siento que es más exitoso el balonmano femenino. Bueno, yo trabajo con los dos, pero siempre, casi siempre he trabajado más con el femenino. Yo pienso que las mujeres tienen más disciplina, tienen más orden para lo que es, digamos, los entrenamientos. Y la parte, digamos, invisible que uno no ve, es más fácil para ellas manejarlo que los hombres. Y cuando hablo de invisible, hablo, digamos, de las fiestas, de la dormida, de todas esas cuestiones, que a veces influye bastante. O sea, podríamos decir que son más responsables las mujeres que los hombres. En el caso, con la experiencia que yo he tenido, yo sí puedo, digamos, sin que haya ningún resentimiento de parte de los hombres, que sí. Que las mujeres trabajan con más orden, en cuanto a los entrenamientos, por decir, es más difícil llevar a los hombres a los entrenos. Porque si se quiere, digamos, lograr algo, hay que entrenar. Y no entrenar una o dos veces. Entrenar de 5 o 6 veces por semana. Y ya inclusive a nivel, que aquí cuesta mucho hacerlo, pero a nivel más competitivo se trabaja doble o triple sesión, ¿verdad? Entrenamiento, por decir. Antes de irnos a comerciales, ¿qué dice Abel Intesa? Que sí requiere mucha disciplina y mucha responsabilidad. Entonces, yo siento que no es que esté más por encima del femenino que el masculino, digamos. Lo que en cuanto a la competitividad, creo que en nivel masculino, a nivel centroamericano o internacional, es superior que lo que es en Costa Rica. Entonces, tal vez por eso no hay tanto éxito acá, porque tienen más, o sea, más apoyo en otros lugares que en Costa Rica. Entonces, por ende, o sea, las selecciones o los equipos van a subir de nivel y aquí se va a quedar como un estancamiento, digamos. Entonces, pasa en lo femenino y en masculino. Por falta de apoyo, falta de recursos, los otros equipos van a ir surgiendo y en Costa Rica se va a ir manteniendo porque no hay tanto apoyo como en otros lugares. Bueno, vamos a ir a unos comerciales y ya regresamos. Continuamos con el programa Gente de Talento y hoy con la presencia de la señorita Evelyn Blanco y don Oldemar Quesada. Pero antes de continuar con ellos, queremos enviar un efusivo saludo a don Leo Herrera, que nos ve en San Juan Sur. A doña Hazel Fallas, que nos ve en San Juan Norte,
a don Oscar Monge en San Lorenzo, a la señora Katia Valverde en San Luis de Tarrazú. También pues en el chat de la página de canalaltavisión.com, ahí lo tenemos, pues hay comentarios muy positivos donde la admiran a usted como jugadora, como profesional, como persona, y a don Oldemar como profesor de educación física y como entrenador. Son comentarios muy positivos que están en nuestra página www.canalaltavisión.com. Así es que a todos los que pues, nos están viendo y nos están escribiendo, pues el agradecimiento sincero, que lo sigan haciendo, porque toda esta gente a partir de hoy van a empezar a participar en una rifa que estaremos anunciando dentro de 8 días, ¿verdad? Así es que por ahí tenemos algunas sorpresas. ¿Cómo ven ustedes el balonmano a nivel local? ¿Cómo se proyecta? Bueno, tal vez para yo que estoy más metido aquí en lo que es local. Bueno, estamos haciendo una buena proyección porque el hecho de ganar, digamos, este año, lo que es Juegos Nacionales, eso es importantísimo porque es una liga menor. Se trabajó con muchachas sub-17, que en realidad eran equipo de 13, 14, 15 años. Aunque sí tenía muchacha de, sí, de 13. Entonces eso es importante. Se está trabajando a nivel escolar, a nivel colegial. Y después de los juegos nacionales, yo en ese momento, por decir algo, estoy trabajando con un equipo totalmente nuevo. Hay como 15 muchachas de lo que llamamos categoría C, que son niños de 13 años. Entonces eso es importantísimo para ir alimentando el equipo mayor y lo que es, digamos, local, con el equipo de Tarlazú, estábamos últimamente trabajando con 10 muchachas en el torneo y este año tenemos 22 jugadoras, que más bien tenemos que escoger 16 de esas 22 para llevarlas a los partidos. Excelente, bueno, don Aldemar, y vamos a tener. Tenemos una llamada al aire, así es que. Aló. Aló, buenas noches. Aló. Aló. Aló, hábleme. ¿Con quién tengo Sí. el gusto? Denis Mondragón Vindas, de aquí de San Pablo. Ah, don Denis, ¿cómo está? Buenas Diga noches, usted, bienvenido al caballero. programa Gente de Talento. Sí, mucho gusto. Bueno, sí, los estoy reportando sintonía aquí desde San Pablo de Lío Cortés, para decirles y felicitarlos que me parece muy bueno el canal, a pesar de que están empezando pues con estos programas como este, excelentes programas para dar a conocer gente con talento. Es muy muy bonito, es un orgullo para nosotros tener gente así aquí y también felicitar a ustedes. Me parece una excelente idea de dar a conocer a la gente buena con talento mediante este canal. Eso es todo. Muchísimas gracias, don Denis. Le agradecemos su reporte de sintonía y esperamos que nos siga, que nos siga, que nos siga viendo. Claro que sí. Aquí estamos como siempre dándoles el apoyo a ustedes, a todos y a los deportistas también de la zona, como la muchacha, el Oldemar y todos ahí, que sigan adelante. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, es la gente que se nos reporta en todos los programas, siempre alguien nos llama y pues son bienvenidas todas esas llamadas. ¿Por qué? Porque nos comprometen positivamente a seguir adelante y dando a conocer los talentos que nosotros tenemos. Tenemos por aquí listo la opinión del entrenador de la Selección Nacional de Balonmano, el señor don Mario, perdón, don Dionisio Kelle. ¿Verdad? ¿Es así? Vamos a ver la opinión que tiene sobre usted. Bueno, Evelyn, digamos, es la referencia de la selección. Es la chica que hay como dos o tres que nunca faltan a entrenar. Ella es una de ellas. Es un ejemplo para todas sus compañeras por esfuerzo, por sacrificio.
por honestidad en el trabajo. Además de todos estos valores extraordinarios que tiene, es una de las mejores jugadoras en cuanto a rendimiento de la selección. Yo por lo menos desde que estoy nunca he dejado de contar con ella. Ojalá siga mucho tiempo en la selección, porque es una ayuda también para las chicas que llegan, para, digamos que es una referencia, ¿vale? Tiene muy buenos fundamentos técnicos, ha mejorado un montón en los últimos 2 años ha mejorado también un montón, y no tengo más que palabras buenas, no hay nada que decir negativo. Sí, claro, o sea, de hecho, o sea, creo que se refiere al premio Colibrí, que es un premio que da el Comité Olímpico a las deportistas más destacadas de su deporte, o sea, del balonmano. Consideramos todos, y de hecho no hay nadie que pueda decir lo contrario, que la merecedora del premio era Evelyn, y por eso se postuló desde la federación que fuera ella la que optara ese premio. Y igualmente, para cualquier premio, cualquier reconocimiento, pues digamos que ella siempre va a estar entre los primeros lugares. Evelyn ha sacado sus estudios, ha hecho su tesis y a la vez ha estado entrenando y ha estado esforzándose. Para mí es un ejemplo claro de los beneficios que trae el deporte. Es un espejo donde verse. Bueno, está la opinión de el entrenador de la selección nacional, es el español don Dionisio Keye, que pues el día que fuimos a uno de sus entrenamientos tuvimos la oportunidad de conversar con él. Incluso también, pues la entrevista es un poco más larga y tal vez en alguna oportunidad tengamos de darla a conocer. Pero sí, debo manifestarle que reconoce mucho su trabajo, el trabajo que usted está haciendo aquí en la zona de Los Santos. Y pues se siente feliz porque la verdad que con el trabajo suyo se está alimentando la selección, como bien lo dice usted, ¿verdad? También tenemos otros talentos aquí de la zona que a la par de Evelyn pues están también ahí, que tal vez no en este momento pues la intención es dar a conocer su trabajo. Pero en fin, en otra oportunidad vamos a tener, ojalá, todo el equipo aquí o tener algunos representantes incluso de las muchachas que ganaron en balonmano ahora de los Juegos de los Juegos Nacionales. Esperamos tener programa para mucho rato, así es que ahí lo vamos a tener. Recordarles que el teléfono es el 8304-9393 para que ustedes nos reporten su sintonía a través de mensajes de texto, si desean hacer alguna llamada también. Dijimos que tenemos, pero antes hay un señor, Sebastián Barrios, de San Juan Norte, que pues le insta para que usted siga adelante poniendo muy en alto, no solamente el nombre de la zona de Los Santos, sino también el nombre de Costa Rica, porque ustedes fueron campeonas centroamericanas en balonmano ahora en los recién finalizados Juegos Centroamericanos, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Por aquí, señor, creo que está, es esta medalla. Sí, la grande. Por ahí está, ahí está la medalla en el recuadro, don Eduardo. Esa es, exactamente. Decíamos que por aquí también hay otros talentos en la zona de Los Santos que participan de la selección. Bueno, ¿qué opinan ustedes de ellas? Bueno, son mis compañeras de equipo y de selección, ¿verdad? Todas las personas que vamos a entrenar de la zona de Los Santos, es algo muy duro porque implica mucho, mucho compromiso, digamos. Tener que pasar toda la semana a San José o estar aquí estudiando o en donde sea que esté, tiene que ir a entrenar todo el tiempo. Ahí las tenemos. Sí, esas son mis compañeras. Mucho compromiso, mucho sacrificio porque dejamos muchas cosas de lado. Tenemos que abandonar, por así decirlo, nuestra familia y nuestras cosas para poder ir a entrenar. Y se dedica mucho tiempo a esto, entonces, y todas son unas ganadoras y unas luchadoras porque todas se comprometen a dar lo mejor y a seguir entrenando siempre. Incluso algunas de ellas tienen hijos, ¿cierto?
Sí, la portera, Nancy, ella es maestra de la escuela de acá, entonces después de su trabajo se va a entrenar a San José y también entrena aquí con el de Mar. Y económicamente también es muy duro, no es solamente mucho gasto. Físicamente el traslado de aquí, desde San Marcos hasta el Gimnasio Nacional. Sí, es mucho gasto de dinero, de tiempo. Y lo hacen en bus, porque yo sé que me consta que, o sea, no es que tienen una buseta como para que los... las lleven y las traigan, no, sino que no tienen ahí que tenemos hacerse. Que ver si en bus o con los carros de las compañeras o ver en qué medio podemos ir para poder entrenar. Bueno, esa es la opinión que tiene usted de ellos. Vamos a ver qué opinan ellas de usted. Salomé, ¿qué opinión tiene usted de Evelyn? De ella es nuestra capitana y es una excelente persona y compañera de equipo. ¿Cuánto tiene usted de conocerla? Uy, como... como 10 años, digamos, desde que empecé a jugar balonmano. ¿Han tenido en algún momento, ha visto usted que hayan tenido algún tipo de problema de carácter con ella? Nunca, ella, digamos, siempre ha sido como muy neutral con todas. Ella siempre trata como de estar al margen con todas nosotras. ¿Cuánto tiempo tiene usted de estar en la selección? 5 años. ¿Y en el equipo de primera división de Tarrazú? Uy, muchos, pero no sé cuántos, como 7 años, más o menos. ¿Considera usted que tienen el suficiente apoyo de la comunidad de la zona de Los Santos? Bueno, últimamente nos han apoyado un poquito más, pero fue este año, digamos, no ha sido como que tenemos mucho tiempo de que nos han estado apoyando hasta ahora. ¿Cuál es su nombre? Valeria Camacho Quesada. Valeria, ¿qué opina usted de Evelyn? Como dijo mi hermana, es una excelente capitana, ella es una persona como muy centrada y muy inteligente a la hora de juego y fuera de. ¿Cómo se siente usted teniendo a su hermana aquí al lado y cómo es la vida de ustedes dos? Di, como todos los hermanos peleamos y todo, pero es un gran apoyo porque... los hermanos siempre son para eso y yo sé que siempre la voy a tener al lado, pase lo que pase, en buenas y malas. ¿Considera usted que en la zona el gobierno también debe ayudarles un poco más a deportes no tan tradicionales como el balonmano? Sí, yo siento que la verdad siempre se van con deportes que ya todo el mundo sabe que son muy conocidos y dejan por lado como el balonmano o cualquier otro como básquet o lo que sea, siempre se deja por lado y nosotras necesitamos más ayuda, la verdad. ¿Hay en la zona de Los Santos un verdadero semillero de jugadoras de balonmano? Yo siento que sí, porque la mayoría, bueno, somos bastantes de ahí y ahorita se están formando bastantes también, igual que aquí en San José, pero yo siento que sí se inició más en la zona de Los Santos. ¿Cuántas compañeras son ustedes aquí en la selección? 9 jugadoras, creo, 10, 9 o 10, por ahí. ¿Tienen alguna dificultad ustedes para venir a entrenar? A veces sí se nos dificulta por lo que son pasajes y eso, sale bastante caro, o a veces no tenemos en qué venir y hay que dormir aquí o buscar compañeras o algún tipo de ayuda aparte. ¿Un mensaje de las dos para las empresas de la zona? Bueno, que nos apoyen un poquito más, que lo necesitamos y que no los vamos a defraudar, que hasta el momento lo hemos hecho muy bien y que nos apoyen un poquito. Bueno, creo que usted sabe el gran cariño que sienten por usted y yo sé que también por usted porque... o sea, por ustedes dos, porque uno ha sondeado, uno ha conversado con las personas, no necesariamente que tengan que ver con lo del programa, sino que a nivel de amistad, a nivel personal, y se tiene pues un gran concepto. Así es que, y vea que hay gente que nos está viendo y ya se han formado también el concepto de ustedes dos, como lo han hecho saber a través de las redes sociales. Así es que felicitaciones. Pero antes, tenemos por aquí una rifa, la rifa de la alarma
Fusion Racing Car nos dio. Y vamos a ver, lo vamos a hacer electrónicamente. Así es que yo le voy a pedir a Evelyn que nos ayude ahí con el número. Con darle un clip. A ver, ahí va. Luis Diego Calvo es el ganador. Nosotros lo vamos a contactar, o si se puede contactar con nosotros al 8304. Esto es una tómbola electrónica, así es que con el número 14, fue la llamada número 14 de Luis Diego Calvo. Así es que es el feliz ganador de la alarma para su vehículo, que lo vamos a estar contactando y le vamos a pedir que el próximo miércoles esté aquí para hacer la entrega de esta alarma. Un mensaje para la gente joven, Evelyn. Que hay muchas oportunidades, que las tomen, que aprovechen los recursos que hay, que hagan deporte o alguna actividad que les guste, lo que sea, pero hay que dedicarse a algo más, hay que tener algún hobby, y que si, nunca es tarde para hacerlo. Cualquier persona, cualquier edad puede hacer lo que quiera, entonces que luchen por lo que quieren y que hay gente que también los va a apoyar y que no se van a arrepentir. Oldemar. De que las metas están, que cada quien se fije en sus metas, porque el sacrificio, esa vida todo cuesta, pero el que quiere llegar a lejos tiene que tener sus metas, tiene que tener sus objetivos y tiene que ser un luchador. Y porque ya se encuentra un obstáculo, ese obstáculo no va a ser impedimento para seguir adelante y para lograr los objetivos. Y que el mundo está lleno de oportunidades y que todos y todas tienen el talento necesario para lograrlo. En realidad, Evelyn decía algo ahí hace un rato, me decía, los límites se los pone uno, ¿verdad? Y realmente lo vemos con el esfuerzo que hacen ustedes, ustedes dos, porque los dos tienen que desplazarse a San José, y realmente el reconocimiento es bastante, bastante poco, ¿verdad? Porque si lo comparamos con el apoyo que se le da al fútbol, básicamente, que es, aunque a todos nos gusta o a muchos nos gusta, y supongo que a ustedes también, pero la verdad que no es como justo, ¿verdad? Que se... Evelyn, ya nos queda poquito y aquí tenemos el trofeo de este año. Ese es el trofeo que ella obtuvo, el trofeo, ¿cómo se llama? El Premio Colibrí. Premio Colibrí. Sí. Ese le da, ¿quién? ¿La Nación? El Comité Olímpico y el Banco Nacional. El Comité Olímpico y, bueno, ya dice una cuñita ahí de gratis. Este es el trofeo que usted obtuvo como la mejor jugadora en balonmano en el 2014. Del 2013, lo dieron este año, pero es del 2013. Uh-huh. Ok, sí. ¿Y cómo se sintió usted cuando lo recibió? No me lo esperaba porque, o sea, en balonmano como que nunca ha habido, siempre se han dado premios, pero a balonmano nunca se ha premiado nada. Entonces, uh-huh, al haber ganado el balonmano femenino, la medalla de oro, entonces fue que se tuvo la oportunidad de optar por este premio. Pero muy contenta porque el trabajo de todas se vio reflejado acá. Fue un año largo de entrenamiento preparándonos para estos juegos y nos ganamos la medalla de oro. Entonces, valió la pena todo el esfuerzo porque al final pudimos obtener la medalla y ganar, que ese era nuestro objetivo. Y que le reconozcan a uno el trabajo es algo muy gratificante. No solo para mí, sino para todas también. Porque esta es, el tercer premio, el tercer reconocimiento que usted tiene. En el 2006 también había sido también premiada como la mejor jugadora, sí, como la mejor atleta. Sí, esos ya son otros premios los que lo dan en el colegio de... Ahí está. Miren, es una medallita, pero... Los locutores y periodistas. Ajá, ¿no? Eso fue.
Sí, eso también sí lo dan todos los años, a todas las disciplinas, en femenino y en masculino. Y me ha tocado en este año también y en esa ocasión, en 2006. Y anteriormente, cuando estaba aún más pequeña, también como mejor novata. Bueno, el tiempo se nos ha ganado. Créame que ha sido un orgullo tenerlos a los dos, tenerla a usted, la paciencia que nos tuvo, porque la verdad que ahí estuvimos comiendo empanadas de las que hace Evelyn ahí, así que con mi amigo Edward, Eliandro nos reclamó, el compañero que está allá, nos reclamó porque no lo llevamos, pero es que come demasiado, o sea, viera que entonces muchas gracias de veras por estar con nosotros. A todos los que nos han escrito, a don Sebastián Barrios, a don Leo Herrera y su familia, a doña Hazel Fallas, a don Oscar Monge, a doña Katia Valverde en San Luis, y también a la gente que nos ha escrito, que no nos es posible tal vez mencionarlos aquí, porque son muchos los que han dado sus opiniones y sus felicitaciones, así que de parte de ellos yo les transmito a ustedes la opinión. Muchas gracias. Tenemos, vamos a cerrar, me dicen aquí los compañeros, con un video promocional de los Juegos Centroamericanos que queremos compartir con todos ustedes y desearles buenas noches. Ven a dejarlo todo por un sueño, ven a festejar la voluntad y el empeño. No te rindas ante las caídas, inténtalo de nuevo cada día. Este es el espíritu del juego, siempre un desafío, siempre un logro nuevo. Centroamericanos bien unidos, donde hay luchadores no hay vencidos. Sentemos la emoción, abriendo el corazón, pongámonos de pie. ¡Qué fiesta San José! ¡Arriba, arriba! ¡Destejemos el deporte! ¡Arriba, arriba! ¡Tu sueño es el único pasaporte! ¡El 2013! ¡Celebremos juntos! ¡Desde Costa Rica! ¡Para todo el mundo! Los talentos de hoy y de mañana, hacemos nuestra voz y aplaudamos con ganas. Por cada ejemplo de pasión y entrega, y por la ilusión de los que llegan. Sentemos la emoción, abriendo el corazón, pongámonos de pie. ¡Qué fiesta San José!